Ya puedes hablar. A ver, John, háblame, porfa. Ya quítame ese noticiero de payaso, por favor. Perdón. Tan importantes noticias que tienen que dar. Tengo un retorno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, yo soy Manuel Bravo de la Grey, como todos los sábados, es el mejor programa de automóviles en el mundo mundial. Y tuvimos ya eventos, ya la industria automotriz ya arrancó, ya estamos de vuelta en la actividad, ya vamos a empezar a viajar, ya las marcas de coches están completamente activadas. Estoy hablando, Dion, ya estoy al aire desde hace 10 minutos. Dion, estoy al aire, estoy hablando. ¿Tú te escuchas? Bueno, Dion. Y yo ya estoy hablando. Dion, es problema de ustedes. Estoy hablando, estoy hablando. Dion, ahí estoy. Ahí me oyes, John. Ahí, John. Bueno, yo voy a hacer mi programa, el radio me vale 3 comidas. Pero bueno, es problema de ustedes. Estoy hablando, John. Aquí estoy. A ver, gente de M. Bravo Cars, aquí estamos listos para la transmisión de desde el Mural de los Poblanos. La transmisión de radio, no sé qué pasa, ya no es mi asunto. Yo les voy a platicar aquí desde mbravomedia.mx. Probamos Alfa Romeo Julieta, estamos manejando el nuevo Kia Rio 2021 y estamos teniendo muchos lanzamientos, muchas presentaciones, muchas historias digitales, pero ya vamos a empezar con los eventos, con los viajes, las transmisiones, todo lo relativo a los nuevos lanzamientos que tienen las marcas que van a dar sus productos antes de que termine el año, ¿no? Toda la semana se la llevó el Homer con su nueva interpretación a través de la marca GMC. Ahí veremos qué onda con hacia dónde va la electrificación en General Motors, ¿no? Entonces, hola, sí, sí te escuchamos, John. Los que no me escuchan son ustedes y me están interrumpiendo la radio, se están metiendo en mi programa de M. Bravo. John. No, he estado abierto todo el tiempo que está. ¿Ahí me escuchas? Ahí estamos, John. Ah, no te preocupes. Pero estuvo, yo ya arranqué y todo, aunque estamos en corto, pero bueno. Les comentaba, ya méteme. Méteme. Ay, no pasa nada, ya sé que no es. ¿Quién nos está viendo? A ver. Saludos. ¿Quién anda por acá? Corazón. Hugo Lázaro, ¿cómo estás? Andrea Olay, sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos. Habla un poco más fuerte. Si hablo más fuerte, luego me dicen que le baje. Buen día, banda, ¿cómo están? Francisco Aguirre Suárez, saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Sí, aquí estamos en el mural. Le vamos a pegar al monito de caderas. ¿Quién más anda por acá? Hugo Lázaro.
Compartan, ya saben, por favor, compartan la transmisión de Facebook. Y si me ganan, si me convencen, hoy tengo regalos. Voy a regalar una gorra, no sé, de Mercedes-Benz. Hola, Esbe, ¿cómo estás? La Homer solo va a ser eléctrica. Sí, ya lo sé, güey, eso es mi chamba, saber eso. ¿O lo estás preguntando? Digo, hay muchos temas que platicar de Homer, porque pues como que se aceleró el tema de lanzarla para ver un tema de ponerla a competir. Comentario, ¿podrían dar una plática de cómo manejar automáticos? Claro, cuando quieran. Me imagino que tu pregunta viene en el sentido del modo manual de las cajas automáticas. Sí, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Ahora sí, adelante. Ahora sí, ya se corrigieron los problemas técnicos. Estamos al aire, 104.3 FM, 106.3 FM, esto es Pasión al Volante, el mejor programa automotriz de la radio, y como siempre, muchísima información. Probamos Alfa Romeo Giulia, probamos y conocimos incluso en el lanzamiento de la nueva generación de Kia Rio 2021, en especial de este paquete SPA, y hay lanzamiento de Homer, hay lanzamiento de Cadillac, hay muchísima actividad. A la 1:00 p.m. llega Lorena, vamos a platicar junto con Lorena de lo del Kia Rio, ella va a dar su imagen, yo voy a dar la mía, y vamos a platicar de relojes con Fitbit y muchas cosas que ha habido a lo largo de esta semana. El WhatsApp en cabina 2225-78-2322, 2225-78-2322. ¿No? Aquí mi 2225-78-2322. Teléfono en cabina. Si alguien necesita algo más, pues por acá estamos. A la orden. ¿Cómo le quito el audio? Al Facebook. Ahí está. Oigan, 22-25-78-23-22. Me dices que es pregunta. Sí, es pregunta. Pues es que 100% eléctrica. Sí, ha sido el anuncio toda la semana de que Homer regresa, pero de la mano de la marca GMC. Más adelante les vamos a platicar de eso. Obviamente viene a ponerse al tiro con lo que han estado aventando Bronco, por ejemplo, aunque Bronco va a seguir motores a combustión. Ya arrancó la preventa de Bronco Sport, no se confundan, me empezaron a llamar mucho de que si ya podían comprar su Bronco, de que si ya le podían entrar. Aguas, el que ya inicia preventa en México es Bronco Sport, el más SUV, el más, aunque con muy buenas capacidades off-road, pero el que se está empezando a vender en México es el Bronco Sport. Todavía no es el animalón, porque además la producción para Norteamérica todavía no va a dar para que haya para México. Entonces, todos queremos un Bronco, pero ahorita no va a haber para México. Entonces, no se me emocionen, es el Bronco Sport. Muy bueno, insisto, muy bueno. Pero ahí estamos. ¿Qué más? ¿Cómo se oye, Dioncita? Ahí, ¿cómo está? Ahí, ¿cómo lo oyes, Dioncita? Tú dime. ¿Ahí? Ah, ok. Es que, ¿sabes qué? Como se mezclan las dos transmisiones, hay que andarlo controlando. Pero bueno, ando de buenas porque voy a comer mole de caderas el día de hoy. Estamos transmitiendo desde el mural de los poblanos. Allá está. Falto yo en ese mural, ¿cierto? Ando de buenas y voy a regalar gorra de Mercedes-Benz. ¿No? Sí, regalamos. ¿Cómo ves, Dion? ¿Regalo una o dos gorras hoy? ¿Qué opinas? Ahora ya no te oigo yo, ya te quitaste tu micrófono, Diosito. Jesús Alarcón. ¿Qué están haciendo eso? Si estás en Maquírico, tú, Jesús, es que va a haber evento de coches. Sí, claro, ya estás, Diosito, ya estás. Sí, claro, no, de acuerdo. Voy a regalar una por la transmisión de Facebook Live y la otra la regalamos al radio, porque sí he tenido un poco abandonado al radio, yo lo sé. Sí, ya lo sé, Dios, no me regañes. Pero les vamos a regalar su gorra del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1. Ya hubo calificación, ya terminó la calificación del Gran Premio de Portugal. En la última vuelta me mandaron a Checo a la quinta posición, pero tiene una ventaja que va a arrancar del lado limpio y va a arrancar atrás de Max Verstappen. No va a tener a Carlos Sainz enfrente y eso es muy bueno porque Carlos Sainz es malísimo en las arrancadas. Entonces siempre... hay problemas, más adelante vamos a platicar. Hoy no va a estar Pepe, hoy no va a estar Polo. Pepe está en una boda en Chiapas. Polo tiene un tema de universidad, pero vamos a tratar de todos modos contestar sus preguntas respecto a Tecnorespuesta. Ya saben que siempre estamos puestos para lo que nos quieran preguntar en el tema técnico de los automóviles, ¿no? ¿Quién más anda por acá? Vamos a ver, ¿quién nos acompaña? ¿Qué nos preguntan?
acelera de a poco y deja que el motor llegue a 2000 revoluciones para que haga solo el cambio y ahorres combustible. En alto total, la palanca neutral. No es cierto, aguas, eso no es cierto. Para pendientes muy pronunciadas, usa la velocidad primera o low. Todo bien, eso de ponerlo en neutral, no, menos en automóviles cada vez más modernos. Provecho, muchas gracias. Chucho Alarcón, platícame por qué estás en Valquírico y qué evento va a haber que no me están considerando. Me siento ofendido. ¿Quién más anda por acá? Oigan, se están juntando. Buena banda. Chido. NFL, ¿quiere que les platique de fútbol americano? Pues solo va a servir para burlarme de los vaqueros de Dallas porque te apestan. Básicamente. Digo, perdón a mis amigos de lo que le vayan a los vaqueros, pero es que sí, terrible. Y el gran problema de los vaqueros se llama el dueño. Así es. Ese es el problema. Pégate al micrófono, porfa, es el audio del teléfono, carnal. Había sido un tema del radio, pero ya aquí estamos listos. John, ¿te parece si mandamos un cortecito y empezamos a platicar precisamente eso, del mole de caderas, y va a venir el chef de aquí del mural de los poblanos a platicar con nosotros? Vamos a un corte y ahorita regresamos. BMW. Ah, pero es tema de qué es, no es de nosotros, ¿no, Chucho? ¿Ve cómo ando de acelerado? Que el reloj está creyendo que estoy haciendo ejercicio, que acaba de marcarme bien. ¿Ah, sí? Eduardo CN, saludos para tu hija Sofía Calderón. Saludos, Sofía, muchas gracias. Ah, es la de la foto, tenía de la foto. Salúdamela, por favor. Yo le estoy pegando al café expreso doble. Ahora, no, yo sé que hay gente que tal vez incluso no come carne, pero no todo el tema en el mural es el mole de caderas. Obviamente es la temporada, pero hay muchísimas cosas que venía a visitar de la carta del mural de restaurantes. Ahorita viene el chef a platicar conmigo. Está bueno, chido. Ay, güey, ya lo diré. Ahí está. Preguntas, comentarios, ¿qué quieren saber? Hay mucha información que está generando. En la semana me traen mareado con preguntas y todo, y les digo que nos vemos en el programa y aquí andan calladitos. Luis Cepeda, ¿cómo estás, Luisito? Mañana me llega, el lunes me llega un S60, a ver si grabamos algo, ¿no? ¿Qué es una caja automática electrónica? A ver. Ya básicamente todas, incluso cuando hay cambios, manetas de cambios al volante, no es un tema mecánico, es un tema de, se manda una señal y la computadora hace la indicación de los cambios a la caja, ya todo es electrónico. ¿Cómo va a ser la dinámica para las gorras? Ya saben, al final del programa les voy a hacer una pregunta y el primero que publique, que conteste correctamente de manera pública, es quien se ganará las gorras. Ya saben cómo son mis preguntas. ¿En qué frecuencia transmiten? Acuérdense que Pasión FM se mudó al 104.3 FM. Hoy estamos en el 104.3 FM. Váyanse para allá, quien ya no pueda seguirnos por acá, en el radio estamos por allá. ¿Estaría bien una Comer de combustión? No veo por qué combustión para mover una madre que pesa 3 toneladas. No, la verdad es que no. Ya, creo que me parece una gran solución el tema de hacerla 100% eléctrica. Por dos temas, la autonomía que va a tener y su capacidad de cargarse en 10 minutos entregando todos los 180 kilómetros de autonomía. Así es, mi querido Golazo, del 104.3 FM, ahí estamos transmitiendo. Y a la gente que nos escucha en el oriente del estado, desde Tehuacán, estamos en el 106.3 Vive FM, ahí estamos transmitiendo completamente en vivo. ¿Qué creen que me está llegando? ¿Qué creen que llegó? No más. Sí, gracias. Morito de caderos. Pero luego no quieren venir a acompañarme al programa. Quieren nomás verme en video, güey. ¿Ven, Checo? Por favor. Vente, carnal. ¿De qué lado lo quieres? Acá. Uy, uy, uy. Un rostro de guasmores. Gracias. Ah, gracias. ¿Cómo se? Sí, por favor. Por favor. Dion, hazme señas cuando entre al aire, porfa, porque no estoy escuchando.
Listo, gracias. Te voy a mandar a hacer una cartulina de al aire. Regresamos, corte. Ahí está la tecnología que entender que podemos. Estamos en aquella cámara. No es por dártelo a desear, Dion, pero mira. ¿Cómo crees? Es que tienes que venir el de aquí, exactamente. No me voy a, no me voy a salir con que eres vegana porque te dejo de hablar. Ay, no, eso ya es mito, ya no se hace así. No, ya no se hace, ¿verdad? Como la vaca que te comes el chupa, ya matan igual a los chivos. Ah, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos del 104.3 FM? Ya estamos de regreso, esto es Pasión al Volante. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Mural de los Poblanos, uno de los restaurantes y casas y lugares más representativos de la ciudad de Puebla, aquí en el Centro Histórico, 5 Poniente y 6 de Septiembre, ¿no? 5 Poniente y 6 de Septiembre, digo, a la gente de Puebla, no se lo tengo que decir, todo el mundo tiene perfectamente ubicado el Mural de los Poblanos, pero la gente que nos ve más allá de Puebla, este es un gran, gran lugar, no solo para comer, incluso para visitar la casa, los murales, las pinturas que hay aquí. Es un lugar que vale mucho la pena, porque es una tienda que está aquí a la entrada del restaurante. De verdad, vale muchísimo la pena que vengan. Pero a la gente que nos está viendo a través de la transmisión de Facebook Live en M. Bravo Car, frente a mí, pues ya me pusieron un molito de caderas, un delicioso molito de caderas, y tengo el enorme placer de estar acompañado en este momento de un hombre llamado Gerardo Moreno. Gerardo Moreno, quien es chef de aquí del Mural de los Poblanos, para platicar un poquito de este plato tan representativo que siempre aquí en Puebla lo consideramos como que, ok, se nos acabaron los chiles, pero ahí viene el mole de caderas. Ahorita Dios nos decía, no, es que a mí no me gusta, pero tú dijiste que el de acá sí. ¿Por qué? Mira, fíjate que nosotros utilizamos, digo, las técnicas que utilizan nuestras mayoras en cocina, pues son de años, de décadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacerlo más sutil. La verdad es que tú lo vas a probar y no tiene un sabor fuerte, a chivo. Es un sabor muy sutil, es un sabor muy cuidado. Es un sabor rico. Tuvimos la oportunidad la semana antepasada de ir a la Ciudad de México a presentar el guasmole en un restaurante muy importante a nivel Latinoamérica. Okay. Y les encantó por la sutileza del sabor. Mucha gente se imagina que es un caldo con mucho sabor a chivo. Sí sabe. Porque es fuerte. Cuando hablamos de chivo, cualquier tipo de platillo, sí, es un sabor fuerte. Sí, sobre todo por el tipo de chivo que con el que se trabaja, ¿no? Es un chivo de pastoreo. Es un chivo de transhumancia, que quiere decir que lo traen pastoreando desde Guajuapa, desde León, a Tehuacán. Entonces, no tiene un consumo de agua como tal, pero sí absorbe los líquidos que va encontrando en las biznagas, en toda esta zona desértica, semidesértica, árida, y es lo único que comen, y sal, ¿no? Para poder tener. Yo aquí entendiendo. No, sí, vas a probarlo y la verdad es que muy sutil, muy rico. Muy rico. Oye, está muy por temporada, ¿no? Terminamos temporada de chiles, también los chiles aquí en el mural, ¿qué les cuento, no? ¿Qué les digo? ¿Cuándo empezó y cuándo acaba la temporada del mole de caderas? Bien, mira, ahorita como estamos en un año antes. Okay, claro. Pues la producción de esta matanza pues fue mucho menor, pero digo, no se alarga hasta diciembre, pero sí se alarga, se puede alargar hasta el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Siempre y cuando vaya el producto. Sí, puede ser que vaya a ser antes, que haya menos, porque en la desafortunado cierre de otras empresas, restauranteras, haya más productos y se extienda, por ahí va a pasar. Es una de las dos vertientes, ¿no? Sí. Digo, está teniendo muy buena aceptación, la verdad, igual que ahorita que acabamos de pasar la temporada de los chiles en Nogada, igual tuvo muy buena aceptación, la verdad es que estamos muy agradecidos porque han tenido la aceptación que no esperábamos, y la verdad es un
nos comporta a nosotros mucho. Y sí se está vendiendo, la verdad, es ahorita desde todos los días, ¿no? Llegamos, sí, luego preguntamos, ¿sabes? ¿Vienen? Muerde cadenas. Ya saben a lo que viene, ¿no? Ya, ya saben por su morito de cadenas. Oye, carnal, mucha gente está viniendo en esta época por su morito, incluso de fuera de Puebla. Pero, como nos dijo Dios, a mí no me gusta. ¿Qué hoy les dirías? Bueno, pégale esto. ¿Qué traes hoy de especial además del comer de cadenas? Mira, tenemos que probar. La verdad es que mucha gente trae como una idea de mole de caderas, pero también tenemos los espinazos al mojo de ajo, por ejemplo. O tenemos unos taquitos de espinas que es desmenuzado. Se cuida muy bien que no traigan ni un solo huesito. No, pues va a venir la semana. Te los hacemos en taquitos y te los servimos con una salsa roja de guaje, una salsa verde. Y muy rico también. Por temporada tenemos los piñones. Okay. Los piñones los hacemos en risotto y con un poquito de hojas de quintonil. La verdad es que, digo, yo que les puedo decir, no tienen que venir a probarlo y decir, en verdad está, todos los sabores están muy bien cuidados para que no sobrepasen, ¿no? Este sabor a chile. Tenemos la montalaya también. Okay. Es un músculo que sostiene el diafragma, por la parte interna del pecho. Y esa la hacemos en chicharrón. Y también te la servimos con su guacamole. Te haces tus taquitos de mentira. Te vas a jugar a la boca. Sí, ya, güey, yo. Y mira que tengo enfrente, güey. Parece que solo tengo que venir en la semana. Tus taquitos de montalaya con guacamole. Ajá. Mira, mientras estás comiendo tu guacamole. Estás acompañando. Los estás acompañando. ¿Taquitos de? Montalaya. Montalaya. Ah, qué chido. Que es esta parte que tiene el diafragma. Sí. Bueno, no, está macizo. Frankie Texas dice, mientras él comiendo como rey, el pobre del Chiapas chambeando. No, no estoy chambeando, es un tema de universidad. Hoy no nos puede acompañar Polo porque justamente tuvo un compromiso de estudio. O sea, acuérdense que el güey está aquí por prácticas y hoy sí tuvimos que limitarlo un poco. Alejandro Constantonis, si andas en Puebla, vente, gordo. Vente, vamos a platicar de coches, vamos a comer molito, vente, subiéndome el rating. ¿Le ponen al molito guajes? ¿Sí? 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 Me los acaban de poner, yo se los acabo de poner. Ahí están. Aquí se los muestro. Acá, perdón, estoy en esto, me confundo. Acá están los guajes. No, claro, a fuerza, si no como. Es por eso que se llama guasmole. ¿Dentro de ocho guas o lo...? Ok, esa no me la sabía. ¿Sí? Esa no me la sabía. Hay algunos lugares que están fuera de temporada. Ajá. Y le llaman guasmole también. Okay. Ahí alrededor de Tehuacán. Por los guajes es guasmole. Ah, mira, siempre aprende algo, uno algo nuevo. Pero bueno, chef, te agradezco muchísimo. De verdad, qué bien lo hacen. Un gusto. Horarios, ¿cómo están ahorita por los temas restrictivos? Bueno, no, afortunadamente ahorita tenemos la oportunidad de abrir a las 8 de la mañana. Okay. Cerramos a las 11 de la noche. Todos los días. Ok, buenísimo, buenísimo. Pues ya lo escucharon. Yo sé que a Puebla no les tengo que vender el moral de los colores, pero toda la gente que nos escucha en Ciudad de México, en todo el país, bueno, que nos ve a través de Facebook Live, de verdad, dense la oportunidad de cuando vengan a Puebla, venir a comer, desayunar incluso, aquí al moral de los poblanos, porque siempre me preguntan, oye, la comida en Puebla buena, ¿tú dónde? ¿Yo dónde como poblano o habitante de Puebla? Porque a mí los poblanos todavía me aceptan. No me reciben con los brazos abiertos, pero de verdad, aquí yo sé que hay muy buenos lugares, hay muy buena competencia, y eso siempre se agradece, pero de verdad, como el mural, con el respeto por la tradición de las recetas, que es lo que uno busca cuando viene a comer a Puebla, porque la otra vez vi un chile en nogada cuadrado. Hay varias cosas. Sí, y yo puedo, y como soy con los coches, ¿no? Yo soy muy, muy, muy en la receta como debe de ser, y eso es lo que sucede aquí en el mural de los poblanos, y que también se busca acercarlo a más gente, a suavizar un poco el sabor, como decía el chef, del chivo, que sí, sí llega a ser agresivo y llega a ser fuerte, pero esto está increíble, y de verdad, invitarlos, vénganse, dense la oportunidad, y coman en el mural de los poblanos cuando anden aquí en Puebla. Omar, muchas gracias. Estoy para servirles, hombre, y seguimos. Vámonos un corte y ahorita regresamos, tenemos que platicar del Alfa Romeo y Julieta que probamos esta semana, ahorita venimos. Andas en la capirucha, mira, Alex. Es que, ¿sabes qué? Tú con tanta gente que conoces aquí en Puebla, de verdad me daría mucho gusto que te vinieras un día y te sentaras con nosotros a platicar. Siempre la gente agradece mucho. Cuando tú y yo empezamos a platicar o a pimponear, la gente agradece mucho. Entonces, un día que lo hiciéramos en vivo y nos venimos aquí al mural. ¿Viste lo de tacos que había ahorita? Un chile cuadrado es una falta de respeto. Sí, ¿qué es eso? Es como si no lo capearan.
Frankie, oye, Dion, ya te empezaron a mandar mensajes aquí en el Facebook Live, que qué bonita te ves. No, y aparte agachada con la gorra, no, ¿qué pasó, Dion? Así agachada, la gorra, Ah, claro, Hugo Lázaro, tienes razón, tengo que acompañar con... ¿Qué cerveza tienes? Sí, perdón, se me olvidaba que hay que acompañarlo con cerveza, perdón. Si toma, no maneje, y si conduce un programa de radio, pues tome, no pasa nada. No, gordo, pero te lo voy a hacer en Monar, vas a ver. Y eso fue allá en Chilangolandia, que empiezan con sus ondas de mover la cocina. Pues te vuelven a insistir, Dion, te dicen que aunque digas que estás en fachos o que estás así, dicen, para mí se ve hermosa. ¿Por qué me callas, Tania? De hecho, estoy callado, estoy comiendo. No seas goloso, no reparte. Me encanta que, o sea, respétenme. Oigan, Carmen, ayuda para un compa que elige entre un Forte, Jetta o Mazda 3. Yo de esa ecuación en este momento saco el Jetta y dejaba el tiro entre Forte y Mazda 3. Porque además Mazda 3 con la opción ya del turbo ya se puede competir, poner en un tiro con el Forte GT. Entonces, Jetta me sigue quedando de ver. Ya, chaparrita, no me regañes si quieres. No tiene una idea de lo que es esto, o sea... Ya le pegué mucho al caldito. No, claro, Cons. Me limité un poquito a la pregunta que me hicieron, pero siempre el Corolla tiene la manito ahí levantada. Yo en este momento saco de esa ecuación el Civic, porque no sé si estás de acuerdo conmigo, Alex, Honda está jugando caro. Honda los precios ahorita está... Esa cerveza es una cerveza de restaurante, se llama cerveza. Oigan, ¿ya vieron? Hay cerveza del mural. ¿Qué tipo de cerveza es, Carmen? Es una American Brown Ale. Ok, amargona. Amargona. Miran, sí, ok. Es muy ligera. Okay. Ok, vamos a probar la cerveza del mural de los programas y les voy platicando. En ese tema, Mazda 3 y Forte. Sí, gordo, para mí el tiro es ahí. Ya sean las versiones aspiradas o las versiones turbocargadas, esas me he puesto ahí. Sin nunca dejar de lado al Corolla. En especial que en su versión híbrida no está caro. Hoy en día, si a mí me dijeran pagar un poco menos de 500 mil por un sedán compacto, con los ojos cerrados, el Corolla híbrido es un cochezote. Sí, la gente lo paga. La gente, Honda juega hasta donde me dejan, ¿no? Y la gente sigue pagando el precio que hoy Honda pone por sus coches. Ahí te pregunta mi gordo. Por ejemplo, ¿qué te pareció? Ya llegó MG a México. Ahorita que antes de platicarles del Alfa Romeo, les voy a platicar de MG. Mi idea sobre lo que pasa ahí, ¿no? ¿Qué tal, amigos del 104.3 FM? Ya estamos de regreso. Esto es Pasión al Volante. Y esta semana llegó a nuestro país una nueva marca de autos, MG. Viene de la mano de uno de los más grandes productores de autos en China. ¿Mandé? ¿Qué pasó, Dion? ¿Ahí cómo está? Ah, buenísimo. Les comentaba aquí, amigos de 104.3 FM y 106.3 FM, hay una nueva marca en nuestro país, es MG, Morris Garage, no es MG. O sea, no va a haber pequeños cochecitos convertibles de dos personas. Es simplemente cuando estuvo a punto de desaparecer MG, fue tomada por esta marca china, Xiang,
y pues ahora es introducida en México con dos SUVs y un sedán. Hasta ahorita lo que he podido ver, a ver, como siempre se los digo de las marcas chinas, ya que tenemos que quitarnos un poquito las ideas que pasaba por lo que pasó con FAU, por lo que pasa hoy con Bike, pero hay cosas muy buenas como por ejemplo lo que está haciendo Jack, la presentación de vehículos comerciales que tuvo Jack, que les voy a platicar más al rato, muy importante, sobre todo por el uso de vehículos eléctricos. Pero MG, supongo que viene bien, no los he visto, a mí solo me consideraron para el evento digital, no me consideraron para, fueron al autódromo, fueron ahí mismo en el evento, entonces yo hoy no les puedo decir cuál es mi percepción de esos coches. Creo que vienen bien, lo que he escuchado de otros colegas es que vienen bien, pero en un coche chino siempre hay que ver el tema de la durabilidad, ¿no? Hasta dónde. El equipamiento que ofrecen, los precios que ofrecen, tracción integral en algunas especificaciones, raro de ver en esos segmentos. Pero denme chance yo para manejarlos, creo que la semana próxima me empiezan a mandar los coches. Denme chance de manejarlos, déjenme chance de verlos, de tocarlos, de sentirlos. Y con mucho gusto les empiezo a platicar de MG. Ahorita solo la información de que la marca ya está en México. No son MGs como los conocíamos. Recordarán que hace casi, ¿qué será? Habrá sido 18 años que desapareció de nuestro país la marca. Venían con este pequeño convertible, pequeño dos personas. Había un sedán, creo que era un sedán muy bueno, muy interesante. Un hatchback también de MG, también que cuando, en la última etapa de la marca en nuestro país. Pero no, esta ya es otra idea completamente. Simplemente es una utilización de un nombre que la marca adquirió, este grupo chino adquirió. Y ya no. Laura Tirado, vamos, vente, Laurita. Pero no, esta ya es otra idea completamente, simplemente es una utilización de un nombre que la marca adquirió, este grupo chino adquirió, pues ya no. Laura Tirado, vamos, vente, Laurita. A ver, 22-25-78-23-22, el WhatsApp en cabina, comuníquense. Si el radio no me trata bien y el radio no me manda WhatsApp, no les regalo gorra, solo se las regalo al Facebook. Está justo, ¿no, Dion? Ni me estás pelando. Ah, ok, con razón. Buenísimo, entonces, denme chance, vamos a más de los vehículos de MG ya porque los haya yo probado, pero sí hay ciertas cosas de su funcionamiento que no me están gustando, lo dije las de, ¿no? Ya saben que conmigo, con razón, buenísimo, entonces, no soy tu peloncito, güey, se fue el audio, ya está, no, ya estamos, aquí estamos, ya se escucha, gracias, aquí estamos. Que les estaba pasando el WhatsApp en cabina, 22-25-78-23-22, Bere Treviño, sí, no sé qué está pasando, gorras, ¿quieres una gorra de Mercedes Benz, Bere? Y te la pones, te la mando, te la llevo. ¿Qué más nos dicen por acá? Gorras, el audio, bueno, ya aquí estamos. Ya, eso era todo lo que les tenía que decir de MG, la vez que no les puedo decir más, porque además la transmisión no fue la mejor, llegó un punto en que sí, yo me desesperé y me salí, entonces ya no, también anda aquí mi Margie, saludos Margie McFly, el río, qué bueno que estén aquí conmigo, el río voy a hablar en la siguiente hora que va a entrar Lorena también va a platicar con nosotros del río. Entonces ahorita entramos en mi tema, pero por mí encantado que estés aquí con nosotros. Leguita Franca regala las gorras. Ok. Pero tú también ponte una de Mercedes. Si yo te la llevo personalmente, te la pones.
Pues sí, mi Franklin, pero no te aplicas, no escuchas el programa completo y pierdes pierdes las preguntas que hago. Aquí es de vivos, aquí es de estar súper vivos para ver qué les vamos a regalar. Es lo importante. ¿Qué hay que hacer? Ya saben, en la segunda hora voy a hacer una pregunta de todas las tarugadas que he estado diciendo a lo largo del programa y ahí el que responda primero es el que se llevará estas gorras. Hola Maggie, saludos. ¿Cómo están? 22, 25, 78, 23, 22, échenme WhatsApp, por favor. La gente de Facebook está muy activa, pero la gente del radio siempre se me cae bien cañón. Quiéranme tantito. ¿Nada? ¿Nada, Dion? Tú sabes que acá por aquí, yo lo sé, yo no estoy molestando, mi Bere. Yo no estoy dando lata. 22, 25, 78, 23, 22. ¿Nada, Dioncita, no nos pelan? No, ok. Ok, gracias. Aquí seguimos con... Tú sabes que acá por aquí, yo lo sé, yo no estoy molestando, mi Bere. Yo no estoy dando lata. 22, 25, 78, 23, 22. ¿Nada, Dioncita, no nos pelan? No, ok. A regalar es lo importante. ¿Qué hay que hacer? Ya saben, en la segunda hora voy a hacer una pregunta de todas las tarugadas que he estado diciendo. Yo no estoy molestando, mi Bere. Yo no estoy dando lata. ¿Nada, Dioncita, no nos pelan? A regalar es lo importante. ¿Qué hay que hacer? Ya saben, en la segunda hora voy a hacer una pregunta de todas las tarugadas que he estado diciendo. First Edition que se lanza de Homer, ya están todas vendidas, todas en Norteamérica. Pero Manuel, el audio Rey, que escuchan de fondo la del radio. Es que el audio está abierto todo el tiempo y de repente suena la música del audio. Estoy por ¿sabes qué? No estás escuchando el fondo de la transmisión de radio, estás escuchando el fondo de la música ambiental del restaurante. Otra vez ya se fue el audio, me lleva el tren. Ya está. Ya estamos. Entonces, 1,000 caballos, o sea, 1,000 libras-pies de torque del nuevo Homer 100% eléctrico, con además de algunos elementos de facilitar la vida en el off-road. Por ejemplo, hay dirección en las cuatro ruedas para manejar rápido y eso, además de la tracción, ¿no? Tracción y dirección en las cuatro ruedas. Pero algo muy interesante es el modo craft mode que presenta el nuevo Homer, que si entras en una situación de que maniobrar no te permite, va a girar las cuatro ruedas y se va a mover como de ladito, 90 grados se va a mover el coche como de ladito. Acuérdense que es un monstruo que va a pesar sobre 3 toneladas, tiene un tamaño brutal. Entonces, elementos como este que te permiten mover de ladito el coche va a estar muy, muy, muy interesante. Es capaz de subir la suspensión brutalmente para pasar piedras enormes o algunos obstáculos muy grandes. Hay una especie de modo rápido de carga que en caso de consumirte los poco más de 450 kilómetros de autonomía que va a tener, vas a tener la posibilidad de en 10 minutos meterle otros 180 kilómetros de autonomía, que siempre es el tema con los eléctricos, ¿no? Hasta dónde llegar. Y hablar de un vehículo off-road 100% eléctrico, pues ya que estés arriba del Iztaccíhuatl, no sé dónde vas a cargar. Ese va a ser el tema, ¿no? No sé hasta dónde vayan a ser sus capacidades de salida, porque muchas veces ustedes ven los jeeps que vienen cargados con sus bidones, o los mismos Homers viejos vienen bien preparados, equipados con bidones, con más gasolina para tener mayor autonomía. En un vehículo eléctrico hablar de off-road, a mí sí me hace un poquito de ruido. Sí me confunde un poquito. Yo hubiera esperado una autonomía normal sin una recarga rápida sobre 600 kilómetros para no ir angustiado a la hora de subir el cerro y poder salir más tranquilo. El vehículo está espectacular, está increíble. No pierde la esencia de Homer. Tiene la, o sea, lo ves y tiene toda la cara de Homer. Solo que Homer ya no es marca. Pues Homer es un modelo de la alineación de GMC. Ahí fue donde la metió y me pareció muy acertado. Creo que era la marca que mejor podía recibir el nombre Homer dentro de General Motors y lanzarla. El hecho que le diga que ya se vendieron todos, que ya los van a ver, se van a empezar a entregar hasta el próximo año, puede ser que cachen uno. Porque hoy lo que se cerró fue la gente que lo apartó con cierta cantidad de dinero, que no garantiza que después no terminen el proceso. Puede que vaya a haber libres, pero no creo que para México, como pasa un poco con el Bronco, creo que el tema para México de Homer va a estar un poquito complicado, pero habría que esperar y ver qué sucede.
Ojalá lo veamos pronto rodándonos, que vayamos a manejar los Estados Unidos para alguna prueba, pero sí, vale, vale, muy importante que se retomara este nombre y regresara con las mismas capacidades. Desde, les repito, tiene todas las capacidades, el hecho del 100% eléctrico me hace un poco... Y aunque ahorita me decían, ojalá lo hubiera en combustión, no, la verdad es que ojalá no. Qué buena decisión de hacerlo así. Eventualmente, esta nueva generación de baterías que está desarrollando General Motors va a permitir autonomías mucho mayores, pero también creo que el hecho de haberle metido 1,000 caballos de fuerza, 11,000 libras-pies de torque, es lo que implica que el consumo... Yo creo que este mismo paquete de baterías, en una menor expresión de potencia o de torque, va a permitir autonomías mucho más grandes. Y creo que es hacia dónde van a ir Cadillac Escalade, Chevrolet Suburban, todo eso, porque incluso ya sus nuevas plataformas van a permitir, ¿no? Dirección y tracción, eso es nuevo, nunca había escuchado. No es la primera vez. Si sigue por aquí Alex Constantonis, les puedo hablar de coches de hace muchos años que han tenido incorporada dirección en las ruedas. Las ruedas traseras no giran tanto como las delanteras, las delanteras siguen teniendo toda la dirección, pero son una especie de apoyo que tienen un poquito más para tener un mejor paso por curva. Es principalmente el tema de la dirección en las cuatro ruedas, ¿no? No giran tanto como las delanteras, giran un poquito más y eso te da un mejor paso por curva definitivamente. ¿Quién más anda por acá? Radio, pélenme, 22-25-78-23-22, 22-25-78-23-22. Pregunten, díganme. Luego no me estén hablando en la semana porque no contesto, ¿eh? ¿Qué más anda por acá? Ya regresó. Sí. ¿Sabes qué? Las paredes de aquí puede ser, ¿no? Lo de la moda. Es que se mete la música del radio, sí, y sí. Tengo que mutear. Ah. Sí, tengo que mutear el radio y se mutea todo. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos, Dion? Ah, todavía tenemos tiempo, ¿no? Ah, tengo una mención, ¿verdad, Dion? Y que es justo esta hora, ¿verdad? Aquí la tengo, Diosita, gracias. Aquí está. Vámonos un corte y regresamos con esto, ¿no, Dion? Vamos un corte y ahorita regresamos. ¿Con la página de Face? En mi Verbo Cars. Ah, la tuya, pues sí. Para eso necesitamos un lavalier. Sí, sí. No está. Creo que tu teléfono se lo puede conectar directo y ya. Sí, sí. ¿Me ibas a mandar la opción de la lavalier inalámbrico que habías visto para teléfono? ¿No? Yo tengo inalámbricos, pero no sé si se puede en teléfono. Es lo que voy a ver ahorita. Ok. Ahí te voy a pedir que me bajen tantito la música de acá atrás. Que subirle, me dicen que en Facebook y la avítale todo el volumen que está diciendo que el canción de radio y en Facebook se oye bajito. Ya estamos de regreso, dale. Amigos, esto es Pasión al Volante 104.3 FM. Saludo también a toda la gente de Tehuacán. Hoy los veo muy tranquilos, gente de Tehuacán, a través de Vive 106.3 FM. Déjenme platicarles que el Grupo Reyes Huerta Servicio tiene una super promoción del 2020 en el buen mes. Así es, escuchaste bien. Todo el mes de noviembre es el buen mes en Reyes Huerta. Va a haber descuentos de 20% en refacciones y mano de obra en 20 componentes de frenos, suspensión, dirección y enfriamiento. Acércate a tu asesor de servicio, ya que esto solo es válido para las marcas Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat y Ram. Reyes Huerta Reforma, Avenida Reforma 1703, con WhatsApp al 22-24-38-85-83, o Reyes Huerta en la zona de Plaza Dorada, Francisco Madero número 639, Colonia San Baltasar, y con un WhatsApp que es el 22-11-01-73-78, todo noviembre, 20 componentes de frenos, enfriamiento, dirección y suspensión, con 20% de descuento, además que también tienen 20% de descuento en la mano de obra Reyes Huerta. Si alguien conoce las marcas de FCA, es Grupo Reyes Huerta, la verdad es que sí. Hay otros ahí en Hermano Cerdán. No, Reyes Huerta, ahí es el tema. ¿En qué estábamos? A ver, me están preguntando por acá. A ver, ¿qué más hay? Zeus Santander, hola, llegué pasando ahorita. Saludos, Manuel. ¿Y ahora dónde dejaste al Polo? El Polo está en el tema de su universidad ahorita, pero si tienen preguntas de Tecnorespuesta, yo se las paso y él les contesta directamente con mucho gusto. Sí, es un guasmole, carnal.
mejor ya viene la transmisión de Facebook para que me gane algo. No, acuérdense que hoy regalo por Facebook y hoy regalo por radio. Hoy no voy a discriminar al radio. ¿Qué comes? Dice. ¿Viste el canal de Luisito Comunica donde se le calentaba un Lamborghini solo por estar estacionado el sol? Sí, porque Luisito Comunica es un payaso, no sabe de coches. O sea, no puedes meterte con un Lamborghini si eres un niño que hace cositas como Luisito Comunica. O sea, con todo respeto, bueno, no me merece ningún respeto. Ya les mandé WhatsApp de que muchas gracias, carnal, muchas gracias. Laurita Tirado ya está aquí de regreso. No porque sea Lamborghini, no significa que necesite ciertos cuidados o cierta atención. No lo puedes poner al sol. Los coches italianos son muy delicados. Y es un poquito de lo que les voy a platicar ahorita del Alfa Romeo que estuve probando. O sea, no porque seas Luisito Comunica y tengas millones de seguidores, eso te hace bueno para tener un coche de esos. Ese es el asunto, ese es el tema. ¿Qué pasó, Dion? ¿Y ahí? ¿Qué lejos y cortado? En Facebook Live, no, en el radio a lo mejor, pero hasta te escucho. Ahí no, porque no estoy hablando. Les digo, esto más que ser programa automotriz, es una revista mágico, cómico, musical, automotriz. Eso es. ¿Y ahí cómo estás? Pues así se escucha. Sí, eso es el tema del eco y las paredes. Esto, la batería, mi querida León. Francisco Paco, te habías tardado, mi querido Francisco Paco. Saludos desde Tehuacán, saludos a Tehuacán. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí andamos, aquí seguimos. A ver, ¿qué les parece si regalo ahorita la primera gorra? Ahí les va. El primero que me ponga, acuérdense, no me lo escriban en mensaje, no me lo pongan aquí en los comentarios del Facebook Live. El primero que me diga cuántos caballos tiene el nuevo Homer 2021, le regalo su gorra del equipo Fórmula 1 de Mercedes-Benz. Vayan a la página, en la comunidad, y el primero que lo publique ahí es el que se va a llevar su gorra. No, tú vas a estar chupando, Francisco, y hoy es doble. No, no sé. El primero que me diga cuántos caballos... Dale, ¿cuántos caballos tiene el Homer y se lleva su gorra? Está bien fácil, ¿eh? Ahora sí se las puse bien fácil. Esta pregunta es para Facebook Live, para el radio la voy a hacer en la segunda hora. Quien esté aquí, los amigos del Facebook Live se llevan esa gorra. ¿Ya se oye mejor? Ah, buenísimo. Déjenme ver qué más hay por acá. ¿Vieron la nueva RAM que llegó para celebrar el reinicio de la operación de RAM como marca? Es una Longhorn, está increíble. De por sí yo ya les he dicho muchas veces que de las tres grandotas, para mí la mejor pick-up es la de RAM. Y esta nueva Longhorn que lanzaron está increíble, ¿eh? Está bien chida. No va a haber muchas, no va a haber tantas, sobre todo para México, ya sabemos que nos limitan. Pero va a estar chido esa camioneta. Porque además trae ya el tema del mild hybrid, que está metiendo a FCA en la mayoría de sus vehículos. No es que la haga un vehículo eficiente y amigable con el ambiente, no, es un tema de apoyo más a la entrega de torque y potencia. Y así es como se presenta esta nueva edición especial de RAM Longhorn, es lo que tenemos que ver por acá, que nos hay. Ya nos vamos, ya tenemos el primer viaje esta semana, nos vamos con Fiat, vamos a volar creo que a Puerto Vallarta y vamos a conocer un nuevo Fiat. ¿De qué quieren que les hable? Platíquenme. Hay mucho. Ah, sí, me pasé a llevar la Tajo. Oigan, ya entraron a la página de Jack. ¿Se acuerdan que la semana pasada les platiqué del tema de ganarse el primer J7 que se va a fabricar en México? Entren a Jack.mx, participen en las dinámicas y van a y al final quien más monedas o Jack Coins tenga participará en otra dinámica para hacerse ganador del primer Jack J7, que es el próximo sedán de la marca en nuestro país. Y aprovechando que estamos hablando de Jack, fíjense que esta semana presentaron una nueva línea de vehículos comerciales, principalmente vehículos, lo que se le conoce como vehículos de última milla, de entrega, de delivery, tanto a combustión como eléctricos. Y ahí veo, me gustó mucho las cifras que avienta Jack. Primero son coches ensamblados en nuestro país, en la planta de Ciudad Sahagún. Dos, los vehículos eléctricos, estos sí me parecen realmente funcionales e importantes, porque
tienen buenas autonomías, arriba de 450 kilómetros, que resulta muy importante en un tema de negocio. Y que hay dos opciones. Una van, para quien tiene la idea de una Fiat Ducato, una casa de esas. Bueno, ya no se llama Ducato, es Ram. Ya saben, siempre se le va el avión con eso. Y además, un pequeño camioncito, un chatito, en versiones 250, 350, pero también una versión eléctrica. Y eso resulta muy interesante cuando en ciudades como Puebla, que han limitado el acceso de vehículos de entrega a sus centros históricos, el contar con este tipo de unidades 100% eléctricas, por ejemplo, les decía yo con el Homer, ¿no? Salir al off-road con casi 500 kilómetros de autonomía me parece un poco de preocuparse. Salir a entregas de delivery de última milla en vehículos eléctricos me parece una gran idea. Me parece una excelente idea de Jack. La ofensiva comercial de Jack en vehículos eléctricos no para. Son hoy la... Para que se den una idea de... Aunque será mi marca china y todo lo que siempre me alegan cuando yo hablo bien de Jack, pero hoy es la marca que en México vende más coches eléctricos. Nadie vende más coches eléctricos que Jack en nuestro país. Entonces, y no por malo, no fue por ser 100% eléctrico. Son muy buenos vehículos. De hecho, yo esta semana voy a tener la J... SI4, perdón, la eléctrica, la 100% eléctrica, ya en prueba toda esta semana, entonces estará platicando de cómo va ese tema, pero de verdad, felicidades a Jack, qué bien lo están haciendo, qué bien están tomando las decisiones, los momentos de hacer los lanzamientos. Obviamente en este año tan atípico, muchos productos se quedaron en el papel, pero Jack está aventando todo y yo creo que cerrarán el año con el J7, que es un sedán muy, muy, muy interesante. Ya desarrollado en México, en el sentido de que la solicitud de cómo configurarlo para México se hizo por Jack México, viene preparado para nuestro país y va a ser una opción muy interesante, además de todos estos vehículos comerciales que tiene Jack, tanto en combustión como en eléctricos para el país. ¡Ojo! Jack tiene muchos años vendiendo vehículos eléctricos en nuestro país, ¿eh? O sea, Giant Motors ya tiene rato vendiendo vehículos comerciales en México. Entonces, no son novatos ni nuevos en el tema, ¿eh? Entonces, de verdad, acérquense. Conozco toda la opción de nuevos vehículos comerciales de Jack, porque está muy, muy interesante, especialmente productos de última milla, que es como se les conoce a estos deliveries, tanto los chatitos estos que pueden ser chasis cabina o con caja o como quieras, o esta van que está muy, 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 muy interesante. La verdad, vale mucho la pena. Honda y Repsol renovaron su alianza para el MotoGP. Ya tienen 26 años siendo Repsol el proveedor de aceites para el equipo de MotoGP de Honda. Entonces, pues bueno, se hace una extensión hacia el año 2022 para que Repsol siga siendo el proveedor de Honda, donde Honda es un gran competidor, ¿no? En el MotoGP, lo cual pues es importante. Siguiendo con Honda, por cuarto año consecutivo, Honda CR-V recibe el premio a mejor camioneta familiar. Dentro de los premios que otorga Selecciones Reader's Digest. Ustedes, chavos millennials, no ubican mucho en Selecciones, pero nosotros teníamos una revista siempre de guía en Selecciones, y la editorial que es Selecciones Reader's Digest, dentro de los premios que se conocen como marcas de confianza, le acaba de otorgar por cuarto año consecutivo a la Honda CR-V el premio a la mejor camioneta musical, ¿no? Gente de las motos, una moto que se había esperado mucho su llegada es la BMW R18. Es una chopper, en la idea de las choppers, pero con toda la tecnología y toda la diferenciación que siempre han tenido las motos de BMW cada vez que se meten a diferentes segmentos de motocicletas. Pero ahora además llega la Classic. ¿Qué significa Classic? Pues viene más con algunos elementos que la distinguen. Por ejemplo, este parabrisas al frente, otro tipo de luces, las bolsas atrás, que le dan una imagen mucho más touring, mucho más viajera, pero sin perder esa presencia de moto chopper, pero con el nombre BMW. Yo entiendo que hay gente que dice, no, es que chopper tiene que ser Harley, chopper tiene que ser Triumph, incluso Indian. Échenle ojo a la R18. Está brutal esa motocicleta. Yo ya tuve la oportunidad de estar cerca de una y no sé, los carleros, yo sé que son muy, muy fieles a la marca, pero yo no haría de lado esta motocicleta. La verdad es que está bien bonita, anda durísimo. Yo no soy el más ducho para las motocicletas, pero lo poco que he podido decir es que anda durísimo la máquina. Vale muchísimo la pena que se acerque, ¿no? Ya vienen los premios de J.D. Power esta semana y pues en general mucha información. Ahí va el tema de MG, retomando un poquito el tema de MG.
como les decía, es una marca de origen inglés, tiene más de 90 años de producción, se llamaba Morris Garage, por eso es MG, y de la mano de Saif Motor es que llega a nuestro país. Son tres modelos los que llegan, MG5 y MGHS y MGZS, dos SUVs y un sedán. Y en México será liderada, me gusta que sea un chino y que venga y no sea un importador mexicano como pasa con Bike. El señor Shang Wei es quien dirigirá las operaciones de MG en nuestro país. Arrancan con presencia en 11 estados de la República. En Puebla van a estar de la mano del Grupo Excelencia, es quien abrirá, creo, los chismes me dicen, que donde estaba Acura, ahí en Atlixcayo y Periférico, es donde estará MG aquí en Puebla. Si nos permiten, vamos al noticiero, terminamos la primera hora y ahorita regresamos. Ya va a estar Lorena Velasco aquí con nosotros, vamos a platicar de muchas cosas con ella. Ahorita regresamos. Entrale, mi Lore, ¿dónde andas? Terminamos la primera hora y ahorita regresamos. Ya va a estar Lorena Velasco aquí con nosotros. Vamos a platicar de muchas cosas con ella. Ahorita regresamos. Oigan, ya nos vino a ver la gente del admin, ¿verdad? Se quedaron ya tranquilitos. Entrale, mi Lore, ¿dónde andas? ¡Mande! Te sigo al corte del INE o te meto. No. Noticiero, corte INE y ya para que quede más libre, ¿no? Gracias. Mande. No, tú tranquilita. No. Estamos. Noticiero, corte, INE y ya para que quede más libre. ¿Qué onda, mi Lore? Gracias. Hello. ¿Cómo estás? No te veo. Te vi tu foto, pero no a ti. Ahí estás. ¿Qué onda, mi Lore? Hello. ¿Cómo estás? A ver, regáñame. ¿Se escucha a alguien que escribe en alguna computadora? ¿Qué onda, mi Lore? Ajá. ¿Cómo estás? Yo no te veo. ¿Sabías un poco? Pero no. ¿Canciones de algo? Ah, entonces quito tus. Ya te escucharon. Ya tomadas tus notas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ajá. ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos bien. Ya te escucharon. No quisiste venir a Puebla. No quisiste venir a Puebla, te estás perdiendo de un guasmonito. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ahí me oyes? Sí, te escuchamos bien. Ahí, más fuerte. A ver, voy a hacer una prueba. A ver, voy a hacer otra prueba y me dices ahí. No quisiste venir a Puebla. No quisiste. Ahí, ¿cómo me oyes? Ah, ¿cómo se oye? A ver, escúchame, Julito. ¿Cómo se oye? Ah, sale, ya estamos. Ya. ¿Qué ha habido de nuevo, Lore? Ajá. Despedazada. Bueno, te informo que no debe ser uno, deben ser varios, no duran más de 10 horas vivos. Rafa Sánchez, vente, carnal, vente al mural de los poblanos, vente para acá, aquí estamos transmitiendo. Aldair, muchas gracias por tu respuesta, perdón, Lore. Aldair, gracias por tu respuesta, pero acuérdense que siempre les digo, la respuesta la tienen que poner pública, donde no solo la vea la gente que lo está viendo, que está viendo la transmisión, sino en la página. Ahí tienen que referirse en la parte de comunidad y ahí ahí pueden poner su respuesta. Es correcta tu respuesta, carnal, pero las reglas aquí siempre han sido que donde todo mundo quede claro quién ganó y quién fue el primero para que quede bien, bien, bien clarito. Bien. Ya, ahorita entramos al aire, Lore. Vente, Rafa. Neta, sí, vente, ¿eh? Aquí en lugar de los poblanos. También se escucha la respiración de alguien. Pues esa es la mía, güey. Yo se respiro muy fuerte. En el Facebook ahorita no te ves, pero ahorita te pone pulito para que tú también te veas. Ay.
Uf, no tienes una idea. Es que, ¿has probado alguna vez el guacamole de caderas? Uy, uy. ¿Cómo que vida y estilo no he venido a este lugar y a comer o chiles? O... ¿En dónde? Ah, gracias por avisar. Nunca me dijiste Puebla, me dijiste en el Intercontinental, nunca me dijiste Puebla. Y revisa el chat. ¿Qué hicieron? ¿Ok? ¿Qué pasó, Lorena? ¿Es horario familiar? Sí. Claro. Ah. Ya te trabaste. El guasmole de caderas. Me veo muy atascado. Oh, bastante. Opérate. ¿Escuchan ese ruido? Es que pusieron una pipa ahorita aquí junto y se oye la bomba. Yo no la escucho, ¿no? Ven nomás mi batidillo, mira. Qué bueno que me pusieron para ver, porque no me quiero un desmadre. Agua, se te va a atorar. Ay, mi Rafa, muy bien. Ya está. No, oye, ya traemos marca personal de Kia, Lore, para hablar ahorita del río. No, siempre, Laurita siempre está con nosotros. ¿Qué vale, mi querido Criset? Es que ese güey solo viene por Pepe. Aquí a mí no nos pela. Su crush es con Pepe. Tiene ahí un crush muy raro con Pepe. Aquí la gente de Tehuacán nos dice, se come con las manos. Claro, pues es lo que estoy haciendo. Se oye una motobomba. A ver si me cierran la puerta, por favor. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Pasión al Volante. Arrancamos la segunda hora, 104.3 FM, 106.3 FM en el oriente del estado, desde la ciudad de Tehuacán. Saludos a toda la gente de Tehuacán que nos escucha. Saludos, Cristian Vega, Laura Tirado, presente como cada sábado. Muchas gracias, Laurita. Aquí estamos. Y ya está con nosotros Lore viajando. ¿Cómo estás, mi querida Lore? No, y lo peor es que vienes a Puebla y no avisas. Ahí dice claramente que venías al Intercontinental, no que venías a Puebla, pero bueno, está bien, no me ofendo. Está bien. Oye, Lore, estuvimos tú y yo, y además de estarlo probando, conociendo el nuevo Kia Rio 2021, en especial la nueva, nuevo paquete, la nueva terminación S-Pack. ¿Cómo lo viste? Yo traigo hashback. Yo traigo hashback. Los hashbacks son manuales. Todo bien, gracias. Sí. Sí. Ok. Sí. Okay. Checa, Lore, en Facebook.
checa a Lore en Facebook. Es importante. No, que se oiga. Yo no escucho. No, claro. Claro, porque además ya incorpora en este SPAC la posibilidad de que Android Auto y CarPlay sean inalámbricos. No, sí te escuchas. Ah, que, no, que no te escuchan. Que Lore no se escucha. ¿No la escuchan? No, claro. Yo la estoy monitorizando y la escucho. A ver ahí cómo escuchan a mi Lore. ¿Habla, habla? Ah, se desconectó eso. Sí, sí, sí. A ver ahí, ¿cómo escuchan a Lore? ¿Habla, Lore? ¿No lo escuchan? Ahí ya te debes de escuchar. Ahí ya te debes de escuchar. Hola. Ver, hola, hola, Dion. Pásame, pásame si pongo el audio acá. Tu celular. No estoy utilizando ese, estoy utilizando el de acá. ¿Sí? Así vamos a escuchar el audio. A ver, ahí. Hola, yo llego, Manuela. Pero yo no puedo. Vamos a mandar a Rolita y regresamos. ¿Cómo le hago para escucharlo? A ver ahí cómo escuchan a menores. Manuel, a ver, ¿me oyes? Ahí, yo sí te oigo. Y en Facebook también. Dion mandó a música porque te dejó de escuchar. Me escucha, pero yo no puedo escuchar. Vamos a mandar a Rolita y regresamos. ¿Cómo le hago para escucharlo? Yo no, pero yo hasta ya no lo escucho. Ahí. ¿Ahí me escuchas, Lore? A ver, ahí cómo escuchan a mi Lore. A ver, gente de Facebook, ahí me escuchan a Lore. Yo sí te oigo. Habla, Lore, ahorita cuando vos. Dion mandó a... Ahí me escuchan, pero yo no puedo escuchar. Vamos a mandar a Lore y regresamos. Sí, pero ya, ¿cómo le hago para escuchar a Lore? Yo no, pero yo hasta ya no lo escucho. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchas, Lore? A ver, ahí cómo escuchan a mi Lore. A ver, gente de Facebook, ahí me escuchan a Lore. Seguimos con el... Habla, Lore, ahorita cuando vos. Dion mandó a... Vamos a volver a Rolita y regresamos. Sí, pero ya te voy a escuchar. Fernando Broca nos dice que ya te escuchas, Lore. De repente ya me iba a apropiar de su programa. No, 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 lo hacemos de nuevo. Sube, Héctor. No, no es cierto. Aprovechando que estoy pegándole el molito. Muy bajito, pero ya se escucha. Gracias, Buster. Gracias, Buster. Ya se envició el audio. No, lo hacemos de nuevo. Sí, es que lo estamos monitoreando de Facebook, no del Zoom. Y ¿tú estás escuchando Zoom o Facebook? Estoy pegándole el molito. Zoom. No, Facebook. Ah, Facebook, no, sí. No, yo te estoy escuchando del Zoom. Sí, tú del Zoom. Sí, yo te estoy escuchando del Zoom. Porque en Facebook estaría muy retrasado. Uh-huh. Estaría muy retrasado y eso que no vino Polo. Sí, tuvo clases hoy. Sí, no, va de nuevo Lore, Francisco, gracias. Va de nuevo Lore. Ahorita que Dios nos dé la indicación, va de nuevo. Al final del programa voy a revisar quién van a ser los ganadores de la gorra de Mercedes-Benz. Yo me comunico con ustedes, pero al final reviso. Estás agarrando el audio. Estás agarrando el audio. Estoy teniendo los dos por cualquier cosa, porque dicen que... ¿Cómo? Pues bien me iba. ¿Cómo lo fue? Al pantalón. Ojita, al pantalón. Tú nos dices, Dion. Sí. Ya, 50 segundos. Dale. Dices, Dion.
50 segunditos, Facebook Live, ahorita vamos. Ya vieron allá atrás, por eso se llama el mural de los poblanos. Eso que ven allá atrás de mí es justamente lo que le da nombre a este lugar. Quien gusta venir a acompañarnos, ya saben que siempre las invitaciones son abiertas, no es solo que sea yo. Se oyó un palazo, un platazo. No un platazo, fue un batazo. Al aire ya. Listo, gente del 104.3 FM, ya estamos de regreso. Otra vez una disculpa por los problemas técnicos que hemos estado teniendo, pero está con nosotros Lore viajando. Estamos platicando del Kia Rio. Tú traes un sedán automático, yo traigo un hatchback manual, pero platícanos tus impresiones, mi querida Lore, por favor. Lore. Listo, gente del 104.3 FM, ya estamos. No estaba. Se desconectó. Ahorita la regresamos, ahí está ya. Uniendo. Porque no estaba, ya está. Ahora sí, ¿me escuchas, Lore? Ya, te desconectaste. Te fuiste. Y tu video, porfa, a verte. Ahí estás. Oye, a ver, tú traes el sedán automático, yo traigo el hatchback manual. Platícanos tus impresiones. Ahora sí, ¿me escuchas, Lore? Te comentaba que Grítame. Sí, te escucho, pero necesitamos que grites un poquito más. Sí. Como más robusto, pero sí. Sin identificar como muchísimos cambios a la vida, ¿no? Sí. Entonces, como yo digo, es como si te hubieras comprado una crema cara. Ajá. El punto que refieres de que lo viste diferente, en especial este SPAC, es porque incorpora una especie de kit aerodinámico, no sé cómo llamarle, que a mí no me gustó. Simula más deportividad, pero creo que le está hablando a alguien que Kia no necesitaba hablarle. Creo que el Rio se ha caracterizado siempre, simple y sencillamente, por ser un muy buen auto. Creo que no necesitaba disfrazarse de nada, que es la impresión que me da, porque además creo yo, es más, estoy seguro que se hizo en Cuernavaca ese kit en Air Design, y yo no le creo a Air Design. Cuando me preguntaste te dije, esta es una cuapeñada tipo Air Design que no me encanta. Habrá quien le guste, es más, llama mucho la atención el coche, voltean a verlo mucho y habrá quien le guste. Estoy hablando yo de mi, acuérdense que cuando hablo de gustos, no pueden tomar mi palabra como regla o como opinión válida, ¿no? Es un tema de gustos. A mí los kits aerodinámicos o deportivos no me gustan, pero además creo que Kia no necesitaba de eso. Kia se ha formado una imagen de buenos autos, no había que disfrazarlo de nada. La otra novedad muy importante, pero con un faltante, es el tema de Android Auto y CarPlay de manera inalámbrica, ¿no? En la presentación, el chavo nuevo responsable de producto habló de esto de sin cables. No es cierto, porque no hay una carga inalámbrica.
La otra novedad, hay que tener un cable para cargarlo y a veces se confunde el sistema cuando empiezas a utilizarlo de manera inalámbrica y conectas el cable para cargar el celular, entra en conflicto el sistema. Okay. ¿Sí? No lo he probado. No he probado si a mí me entra en conflicto. Y en cuanto al aspecto deportivo, a mí sí me gustó. O sea, cuando lo vi, sí me da esa impresión como de estar más pesado, de estar más robusto. Sí. Pero a lo mejor también a la gente le va a dar la impresión de que este Río Spac a lo mejor trae otra motorización. Y en realidad no, exactamente. Trae otra motorización. No la trae. Solo fue un look, ¿no? Y algunos detalles como la apertura de cajuela. Trae algunos detalles de equipo y de tecnología. Muy interesante, muy interesante. Pero creo que sí va a tener la comunicación de la marca que hacerle saber al público que el motor no es un Ford ni es turbo, ¿no? Nada más tiene este como nuevo look. Y le pusieron F-Pack como de este, como si fuera Sport, pero es el motor que conocemos. Pero es el puro look, es el puro look. Muy interesante. Pero creo que exacto. Entonces, ahora, me lo traje de Ciudad de México para Puebla. El coche anda increíble, el coche camina increíble. Me gustó muchísimo el aplomo, el motor. Con la caja manual se maneja muy bien, me gustó mucho el modo de manejo manual. Solo es mi muy particular gusto, porque además, si tal vez hubiera sido un kit hecho en fábrica, pero tiene toda la pinta de Air Design, o sea... no sé si los traigo atravesados, porque aparte han fallado. Yo les puedo contar unas historias de aquí en Puebla, cómo han quedado mal. No sé, no me encantó. Pero soy yo, a mis 47, que tal vez no me encanta ese tema. Habrá un mercado más joven que le resulte más atractivo. Y tal vez a ellos buscaron acercarles el Río, que en comparación con un Ibiza, tal vez no se vea tan deportivo o tan juvenil. Pero sí me hubiera gustado que hubiera hecho algo en planta, no en Cuernavaca. No sé, no me encantó. Pero soy yo a mis 47, que tal vez no me encanta ese tema. Creo que, no sé, o sea, según recuerdo, dijeron que de momento no hay opciones para un motor turbo. No. Pero yo creo que después de este look, no sé, que creo que le están tratando de arreglar a las personas que quieren algo más deportivo. Claro, de acuerdo. A lo mejor va a necesitar ese cambio. Si no, creo que en el sedán, en la parte de atrás hubo una línea que cruza ahora a lo largo de la cajuela que me gusta, y también me gusta esta nueva idea que en la parrilla la hicieron como más compacta. Claro, sí. Y hasta hay una parte como negro brillosa, y también la parte de los faros está distinta. O sea, ya después que lo analicé dije, ya identifiqué que fue, ¿no? El equipamiento de S-Pack por adentro, o sea, la sensación, mi primera sensación, claro, me senté y dije, se siente bien. El bicolor creo que le da buen look, el volante, la palanca, el descansabrazos. El S-Pack me gustó, sabiendo que, bueno, no tiene un motor diferente, no sé cómo le vaya a ir en precio. Está bien, creo que S-Pack se vuelve el tope de gama de Río, pero anda sobre 340 mil pesos. A ver, y porque ya me están diciendo, no me malentiendan. Sí, Alex, Air Design es un proveedor autorizado y homologado, pero eso no quita que he tenido muchos problemas y muchas fallas. Y lo que yo vi hoy en Kia Rio no me gustó, se ve muy de ellos. Te pones a revisar, algunos enraces no son precisamente los mejores. En su momento alguna llantera fue proveedor autorizado y se volteaban las camionetas. Eso no los hace buenos necesariamente. Claro, aquí en Volkswagen tiene unos files así de este tamaño por fallas bastante interesantes. Y aparte a mí no me gustó, pero esa es mi muy particular opinión. El coche sigue siendo muy bueno, el coche sigue siendo espectacular. No veo la necesidad de que Kia se haya metido ahí. Y se volteaban las camionetas. Eso no hacen muchas partes como fáciles. No, yo entiendo el tamaño de Air Design, gordo. Lo entiendo perfecto. No son los mejores. Creo que había. Y más cuando tienes una planta en México y que en otros mercados produces los temas deportivos desde planta, ¿por qué recurrir a un tercero? Pero vaya, no es mi tema. Y no quiero clavarme en lo que yo he tenido de experiencias con Air Design, ¿no?
El tamaño, ahora, el tamaño y la capacidad, sobre todo la capacidad de Air Design, no la pongo en duda. Su gusto y estilo a mí no me gusta cuando se trata de llevar un coche a un tema de deportividad, de imagen deportiva. Ese es por ahí el tema y por eso lo aclaré desde el principio. A mí no me gustó. Entiendo a quién le quieren hablar hoy como marca. Le están hablando al de Ibiza, ¿no? A él le están hablando, porque con Ríos se peleaban más con este tipo de coches. Entonces, es por ahí lo que veo. De ahí en fuera, sigo diciendo que el Río es un gran auto, ¿no? Es espectacular. Además, hay otras opciones de paquete que no montan esto, ¿no? Que no cuentan con esto y podría ser lo que yo volteara a ver. Deportivo no solo de vista, sería igual en el motor. Sí, es un tema estético completamente, es un asunto estético nada más. El motor sigue siendo el mismo, muy bueno, no es el de mejor consumo en el segmento, pero les digo, yo terminando el evento me vine a Puebla en ese coche y me gustó mucho, sobre todo el manejo de la caja manual, me gustó mucho, muchísimo cómo camina. Habla, o digo, ubicándolo en el segmento donde compite, ¿no? No queriéndole pedir mayor deportividad o mayor. Es un coche muy bueno y es lo que ve caracterizado a todos los Kia, ser coches muy buenos. Hoy quisieron hablarle a alguien más, se aplaude, se reconoce, es simplemente ese tema, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Gordon? Ya haciendo un lado el tema Air Design, ¿tú cómo viste el coche? Que nos comente. Oye, aquí. Es que nos vino a subir el rating. Nos dieron unos datos que el Río representa el 41% de ventas de la marca. Entonces, Río ha sido como un ancla para la marca Kia. Sí. Y sí creo que ahorita está como arriesgándose justamente a ver si pueden hablarle a alguien diferente que a lo mejor Río no había llegado. Y vamos a ver cómo les va con esta versión SPAC, que fue como yo creo que la noticia más grande del día, ¿no? No, claro que fue ojo, en la información de números que nos dio Kia durante ese evento, me llamó mucho la atención que obviamente hay una caída en ventas respecto a 2019, pero quedó arriba ya de 2017, o sea, la caída que se esperaba en general de la industria, y los números nos lo siguen diciendo, no fue el trancazazazo que se esperaba, o sea, lo vimos hace dos semanas en la presentación de Suzuki, donde no estuvo tan peor el trancazo. Y hoy estos números de Kia en general y de Río en particular nos dejan ver que sí hay una caída definitivamente, pero no fue del tamaño que se esperaba. Sí, correcto. Y otro de los datos que me gustó ahora que estamos hablando de Río es que Río es el sexto vehículo más vendido del país. Entonces realmente llegó, lo vemos en las calles, está posicionado. Vamos a ver si vemos Río 2021 rodando pronto y si vemos esta versión que da esta sensación de deportividad. De acuerdo, mi Alex Constantoni nos dice, Río ha sido el coche que le subió el estándar al segmento. Dice, no me encanta que le hayan bajado seguridad a las versiones bajas. Totalmente de acuerdo contigo, Gordo. Pero sí, también de acuerdo contigo, es un muy, muy, muy buen producto. Yo me quedaría con una versión abajo del SPAC, pero soy yo. Acuérdense, si les gusta lo que ofrece hoy SPAC, adelante, bienvenido, ¿no? Porque el coche sigue siendo el mismo. Pero yo jugaría un poco. A mí sí me gustó eso. Pues sí, pero tú eres cuapeña, no es cierto. Eres Ateluca. También de acuerdo contigo, es un muy, muy, muy buen producto. No, o sea, sí se ve un Río diferente. Sí, sí me gustó como este concepto que le pusieron como robusto. No, de acuerdo, dice, la versión hatchback de Río muy bonita y su interior muy amplio. Sí, es un coche bastante cómodo para hacer el segmento en el que juega. Es un vehículo bastante, bastante amplio y bastante cómodo. Yo me quedo el hatchback hasta el lunes. El lunes me lo cambian por el sedán y les podré platicar más de la próxima semana de ya cómo nos fue con 15 días probando el coche, ¿no? Entonces, tanto en las dos versiones, como hatchback, como sedán. Yo creo que a ti te viene al revés, ¿no? Te cambiarán el sedán por el hatch. Bastante amplio y bastante... Justamente, y casi creo que es el tuyo, casi estoy convencida ¿sí? de que es el tuyo. Yo creo que sí vas a extrañar en carretera el hatchback manual. Sí, no, con la caja, de la caja va a cambiar porque entramos... en temas, pero siempre hay que analizar los coches desde el punto de vista de lo que ofrecen. En el momento que te dan el sedán automático, le está hablando a otro tipo de persona que no le interesa tanto ese desempeño. A mí me encantó la caja manual de 6 velocidades, venir manejando duro, en lo que duro respecto a este coche se merece. Sí, no, hay que saber cómo analizar cada coche.
Y creo que me parece muy bueno. Ya hablando de un tema más familiar, que vendrá un sedán con caja automática, desde esa óptica se le verá y se le analizará el coche igual, ¿no? Tiene también buen espacio. Muy bueno. Si las personas que manejan son muy, muy, muy altas, la parte de atrás se queda un poquito reducida. ¿Y eso tú cómo lo supiste? Para cuatro personas de tamaño estándar, creo que funciona muy bien. ¿Por estándar te refieres a alguien entre tú y yo? Algo así. Su 1.70, ¿no? O sea, ya caben cuatro. Va, buenísimo. Pues este es el Kia Rio 2021, en especial con esta edición SPAC. Sigue siendo, creo que, el mejor producto, la mejor oferta en el segmento de lo tan importante en México de los subcompactos, tanto en hatchback como en sedán. Esta nueva versión SPAC a mí no me encantó, pero soy yo, el güey de 47 años que ya no le ganas con una imagen deportiva. Y creo que el wireless, el ser inalámbrico de Android Auto y CarPlay debió haber venido acompañado de una carga inalámbrica. Y entonces sí, nos deshacemos de cables completamente al interior del vehículo. Sí, justamente tiene una sección que me parecía que ahí era la carga inalámbrica, pero no lo es. Pero bueno, a lo mejor está tratando de innovar. Sí, claro. Vamos a ver cómo resulta. Se agradece, porque puede ser que se te olvide el cable, que en ese momento el cable, la carga, no sea un problema, y el hecho de no tenerlo que conectar para poder traer el mirror en tu pantalla del coche no deja de agradecerse y ser muy importante. Sí, claro. Y ya nada más te voy a decir por último que esta trae tres colores, y hay dos colores nuevos, el Sporty Blue y el Iron Grey, que son justamente los colores que los medios estamos probando y son colores exclusivos de esta. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Dion, ¿vamos a corte o a música? Corte. Vamos a un cortecito y regresamos. Tengo que platicarles del Alfa Romeo que estuve probando esta semana y ahorita regresamos. ¿Cómo viste? A ver, quitas que andan ahí, ¿qué? Su opinión, por favor. Es que está aquí Laura tirada, están los a ver qué opinan. Y Alfonso Gandara te pregunta que cuál Sanborns es. Es que se parece mucho al Sanborns de Ciudad de México. Bueno, este es un lugar aquí en Puebla que se llama El Mural de los Poblanos. Me acabo de chingar un mole de... Ah, ya no estoy al aire, ¿verdad? Estoy en puro Facebook. Sí, puedo decir groserías. Bueno, me acabo de echar un guasmole de caderas espectacular. También aquí Julito se echó el suyo. La cerveza... Préstame la botella, déjame enseñar la botella. Güey, esto está increíble, ¿eh? Es la cerveza de aquí del lugar. Está buenísima. Pero ¿sabes qué? Creo que otro sábado, Carlita, todo el equipo de... Todo el equipo deberíamos hacer el programa desde acá. Un guasmole de caderas espectacular. También aquí Julito se echó el suyo. ¿Qué pasó, Ponchito Gándara? Güey, esto está increíble, ¿eh? Es la cerveza de aquí del lugar. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias. Todo el equipo deberíamos hacer el programa desde acá. ¿Qué pasó, Ponchito Gándara? ¿Cuándo vienes, Poncho? Te voy a enseñar lo que es echar fiesta aquí en Puebla. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias. No, a la fiesta también. Si vienes tú también es a despedorrar esto. No, es para ir por un molino. No, Lorena, si vienes conmigo es para que amanezcas 3 días con suero intravenoso. Entonces, ¿no? ¿Cuándo vienes, Poncho? Y yo mi edad sí estoy para eso, ¿no? Bueno, pero tú no has entrenado a lo largo de la vida. ¿Cuándo te dejas ver, Mamax? La próxima semana ando allá. La próxima semana ando allá a ver si se repite lo del jueves. Pero aparte. No, le saca a la Lore. ¿Sabes qué? Que hace rato andaba también la Cepeda aquí. ¿Cuándo te dejas? Y me tienen miedo. Me tienen miedo. Fiesta contigo y con Gandara. No, o sea, fiesta conmigo reservas 3 días. Al aire. Ya estamos de regreso, amigos del 104.3 FM, 106.3 FM. Esto es Pasión al Volante, el mejor programa automotriz del planeta. O sea. Qué chicuano, chiquini ya es Volkswagen. El que me digan, nos hacen los mandados.
Nos dice Francisco Javier López Cruz, molito para la cruda. La cosa es que hoy no estoy crudo, hoy vengo bien. Ya estamos de regreso. Hoy vengo en mi 5. Entonces, pero todo no siempre se agradece un molito de caderas. Oye, Lore, fíjate que esta semana anduve probando el Alfa Romeo Giulietta. Como buen italiano, es un coche que para correr, para manejar, es como pocos. No, en este segmento de los hatchbacks de compactos, estoy hablando de Golf GTI, estoy hablando por ahí de un León Cupra, por ahí incluso Forte GT, pero este no deja de ser un italiano, no deja de ser un Alfa Romeo, con todo en cuanto a diseño significa motorización. Para manejar es un gran auto, ¿sale? Vamos a lo que podría señalarse como negativo. No son los mejores materiales al interior, la pantallita es muy pequeña, pero si compras un Alfa Romeo es para manejar. Si quieres temas de confort, cómprate un Golf. La neta es que esa es la idea. Alfa Romeo no te va a vender la gran tecnología de infoentretenimiento que ya viene. Hay algunos modelos de Alfa Romeo, o sea, la SUV, Stelvio, todo ello, que ya lo consideran. Pero el Giulietta en especial, creo que si lo que te importa es el manejo y el desempeño de un deportivo italiano, de un GT italiano, creo que es el coche a considerar. Qué bien camina, qué bien anda, el motorcito 4 segundos turbocargado empuja desde abajo, no hay un retardo en la entrega de la potencia debido al turbocargador. El colorcito azul con el labio amarillo en el que me lo mandaron está increíble, está espectacular, llama mucho la atención el coche. Pero sí me gustaría dejarles muy claro, así como hace rato del Kia Rio les decía, oigan, esto no me gusta acá, y que tal vez sí puede influir en una decisión de compra, en un Alfa Romeo no debería ser decisión de compra. ¿Por qué? Porque lo que compras es un GT italiano para manejar. Si quieres show off o lucirte, sí, ahí está, es un Alfa, ¿no? El loguito es importante. Pero es un vehículo que hay que manejar, que hay que explotar, que hay que llevar al límite. No sé, aquí anda Pochito Gándara, que anda ahí con el tema de los minis. Pocos coches se manejan de manera fuerte, de manera deportiva, como se maneja un Alfa. Y este Giulietta no es la excepción. Puede parecer una marca cara al ser un Alfa Romeo, pero se pelean precios de los que les acabo de mencionar antes. O sea, se convierte en una verdadera opción cuando ya no se desprende en la gama de precios de un GTI. Es más, es más barato que un Golf R. Si todavía se vendiera el Golf R, que ahorita está fuera del portafolio de Volkswagen, es más barato. Entonces, vale mucho la pena si tu interés es manejar. La pantalla se maneja con botones para subir el volumen, pero no es una falla, es algo que simplemente no va en el principal interés de cuando Alfa Romeo desarrolla un coche de esos, ¿no? Alfa Romeo te vende la emoción, la pasión de un vehículo deportivo italiano, y eso es lo que siempre hay que tener muy, muy en cuenta cuando hablemos de este tipo de vehículos, ¿no? Entonces, yo estuve muy contento esta semana. Alejandra lo tuvo también, ¿no? Alejandra se lo dejé 2-3 días para que ella lo estuviera probando y manejando. Ella sí se fue más por el tema de lo que a ella le gusta, le interesa, que la pantalla, que el volante, y no quedó tan a gusto. Entonces, son las dos formas de ver los coches, ¿no? Yo, en mi particular gusto por manejar y manejar muy duro, creo que es una gran opción. Creo que es un gran vehículo. Y vale muchísimo la pena. Ya si hablamos de un Giulia o de un Stelvio, donde sí se están incorporando elementos de tecnología y de confort más avanzados, pues bueno, tendrás que pagar la diferencia sobre estos vehículos. No estoy muy seguro si el Mito se sigue ofreciendo, si sigue en la gama de Alfa Romeo en nuestro país, pero también vale mucho la pena. Vale mucho la pena. No son los más equipados, no son los más, como decíamos, del wireless de Android Auto y CarPlay, pero péguenle un alfa porque las emociones que se generan a bordo de nuestros automóviles difícilmente la encontrarán en los niveles de precios donde compite cada uno de estos alfas. Entonces, yo estuve muy feliz, fui muy contento en la idea de lo que debe ser un Alfa Romeo. ¿Tú has visto ese Alfita, Lore, que andan probando, nos andan prestando a los de prensa del azul? Lore Velasco, chica, el Zoom por día se fue. Salió. A ver si alguien le dice a Lore que regrese, ¿no? Manuel llegó por un vaso de agua y lleva 2 horas usando mesa. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué hablas, Polo? Lore. Ah, ya está Lore aquí de regreso. Oye, Lore, qué bueno que regresaste porque necesito que regañes al niño Polo. Salió.
A ver si alguien le dice Lore, que regrese, ¿no? Conectado. No, ya la Manuel acepté. Llegó por un vaso de agua, lleva 2 horas. Lore, ¿me oyes? ¿Qué pasó ahí? ¿De qué hablas, Polo? Necesito que regañes al niño Polo. Ah, ya está, Lore. Aquí. ¿Ya viste su comentario en Facebook? Oye, Lore, qué bueno que... ¿Ya viste su comentario de Facebook? Regañes al niño Polo. Dice, Manuel llegó por un vaso de agua y ya lleva 2 horas usando mesa. ¿Qué pasó ahí? Lore, ¿me oyes? ¿Lo regañas tú o me enojo yo? Necesito que regañes al niño Polo. Polo puede expresarse. Puede expresarse, chamaco, hijo. Oye, Lore, ¿ya viste su platícanos de Fitbit. Dice, Manuel llegó por un vaso de agua y ya lleva 2 horas. Te esperamos, esperamos. Ah, ¿lo tienes ahí el reloj? ¿Lo regañas tú o me enojo yo? Sí, lo traigo puesto, pero ya no sé si me están viendo o no, porque... No tienes. ¿Me están viendo? No, tu cámara no está puesta. Lore. Saludos, Gordo Constantonis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabes que estos micrófonos y estas cámaras son tuyas cuando quieras y siempre será un gusto platicar contigo, Gordo. ¿Ah, lo tienes ahí el reloj? ¿Ya, mi Lore? ¿Ya te ves? ¿Ya me ves? Ya te vemos. Ah, ok, perfecto. Bueno, les voy a hablar de... No, tu cámara no está puesta. Saludos, Gordo Constantonis. ¿Sí? Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengo aquí algo sabes de lo que es Fitbit Versa 3. Cuando quieras, ok. Muy parecido a ustedes porque acaba de ser lanzado apenas una semana, pero tiene cosas muy interesantes, creo yo, que les voy a ir contando. A ver. Y que para la gente que quiere tener una buena calidad de vida, creo que Fitbit les va a ayudar. Ok, mira, okay. En ¿por qué? Lugar, Fitbit, voy a leer, discúlpenlo, voy a leer un par de cosas porque luego se queja bastante. Sí, por favor. Tiene un sensor de actividad electrodérmica y este sensor te va a ayudar a hacer una lectura del estrés con el que cuentas. Entonces, no sé si a ti ya me lo funcione porque explotaría, creo yo. Dale. Sensor que te puede decir si en algún momento estás viviendo demasiado estrés y también tienes como algunas aplicaciones para relajarte y para empezar a respirar cuando te están diciendo que cuando tu Fitbit te está diciendo que estás hasta el gorro de estrés. Luego también, igual que los otros Fitbit, tiene la modalidad de monitorizar tu sueño. Entonces, si tú puedes dormir con tu Fitbit, a la mañana siguiente puedes ver cuántos minutos estuviste en sueño profundo, en sueño medio, en sueño ligero. Y esto, a Fitbit te va a seguir dando información de lo que eres usuario. Y otra cosa muy buena es que te está monitoreando la frecuencia cardíaca. Si lo traes 24 horas, 7 días a la semana, te va a estar monitoreando. Y también cuando recibe una lectura de tu ritmo por arriba o por abajo de lo que sueles tener de frecuencia cardíaca, te va a mandar una alerta. Entonces, esto es muy útil para aquellos que tienen hipertensión. Okay. Porque en algún momento que se dispare la frecuencia cardíaca, Fitbit Sense te va a indicar. Y hay una nueva función que hoy en día está muy de moda. ¿Sí? Tiene un sensor de temperatura subcutánea. Así que... Mira, ahorita... Sí, esto que está de moda, ¿no? Que estamos viendo que se toma la temperatura en todos lados. Fitbit va a entender como usuario cuál es tu promedio de temperatura corporal subcutánea. Okay. Y en algún momento, si percibe que se está elevando, te va a dar la alerta y entonces mira, si ahorita... estás enfermo necesariamente, pero te puede dar un parámetro para que puedas... checar a ver qué está pasando, ¿no? Oye, yo te he estado viendo en la semana lo que has estado publicando, algunos otros medios, Sandovalsky, Laura estuvo probando el reloj también, me parece muy atractivo, me parece muy bueno lo que ofrece Fitbit, no solo en este producto, sino en varios más. Mi tema es a alguien como yo, y acuérdate que siempre mis temas es yo, ¿no? Yo soy un usuario Samsung, mi reloj es Samsung, muchas de las cosas que me acabas de decir las tengo acá. Por ¿cómo haría un Fitbit para decirme, vente para acá? Muy bueno lo que ofrece Fitbit, no solo en este producto, sino en varios más. Mi tema es alguien como yo. Acuérdate que siempre mis temas es yo, ¿no? Yo soy un usuario Samsung, mi reloj es Samsung. Muchas de las cosas que me acabas de decir las tengo acá. Por ¿cómo haría un Fitbit para decirme, vente para acá?
banda de Fleetwood Sense, que les va a estar ayudando a reconocer signos de estrés, y además tienes forma con tu propio Fitbit de bajarlos, ¿no? Ahora, algo que Fitbit no había tenido es, ahora ya cuentan con Alexa, entonces ya puedes también hacer peticiones de voz con Alexa, y trae un GPS que me gustó mucho. No solo marca la ruta en la que estés haciendo un ejercicio, sino que además te va a mostrar en la ruta de GPS cómo estuvo tu frecuencia cardíaca, de tal forma que sepas si en algún momento de tu ruta de la bicicleta, mientras ibas corriendo, cómo se fue mostrando tu frecuencia cardíaca. Okay. Entonces creo que es un buen, muy buen monitor para aquellos que quieran de verdad cambiar su vida y hacerlo con más bienestar que tú y yo deberíamos. Uh-huh. No, claro, no, claro. Aquí mi pregunta es, ¿cuánto cuesta, Lore, este reloj? Ok, este reloj está disponible en Amazon y cuesta $9,500 en promedio. Ok, 9,000. ¿Lo puedes volver a mostrar? ¿Lo pones en cámara, por favor, otra vez? Así es un poco más, Sí. Lore, este reloj. Y lo vas a ver un poquito diferente alrededor, porque Fitbit Sense también tiene un anillo en donde tú puedes poner los dedos y también te da algunas otras mediciones, lecturas sobre tu frecuencia cardíaca. Pero la cuestión de temperatura cutánea es algo novedoso, y también su sensor de estrés. Creo que están avanzando mucho en la cuestión de monitorear a las personas y que tú entiendas tu cuerpo a través del dispositivo. Se lleva con las dos plataformas. Se lleva con las dos plataformas, sí, aunque con Android puedes hacer algunas cosas como contestar los textos del monitor, cosa que con iPhone no sucede. ¿Y con Huawei? También se lleva. Hay dos colores de Fitbit Sense, uno en negro y uno como en dorado marfil, pues justamente un poco más rudo y uno mucho más delicado. Y también presentaron a la nueva embajadora de Fitbit, que es Angie Tadei. Angie Tadei, claro. Ustedes se van a acordar que estuvo, bueno, está aún en el grupo de jeans y que tiene su programa de Cámbiame el Look en TV de Paga. Así es la Angie Tadei, que es la nueva embajadora de Fitbit. Pues muchas gracias, a ver si luego me lo prestas, ¿no? Para yo probarlo un rato, cuando me vaya a mis clases de yoga. ¿Podemos mandar a corte? Claro que sí, mi querida Dion. Vamos un corte y regresamos, seguimos aquí en el Facebook Live platicando. Así es. Ya. Pues se ve bien, me hace ruido $9,000 cuando con Samsung yo traigo casi todo eso. Y si no, está a punto de aventar. O sea, el nuevo Galaxy también trae todo eso. ¿También traes tu monitor de estrés? Sí. ¿Y cuánto cuesta? Se ve bien. $6,000. $7,000. $7,000. Casi todo eso. ¿Y qué más? ¿Te monitorea sueño? El sueño. De hecho, ya en el que yo traigo ahorita, que todavía no es el nuevo, yo ya monitoreo el sueño. Todo mi entrenamiento lo hago con esto. Entonces, sin quitarle que son muy buenos equipos Fitbit, a mí me gustaría saber más cuál va a ser su comunicación para bajarme a mí, por ejemplo, de algo así, ¿no? $7,000. Claro. Ahora, mira, fíjate, lo que te estaba contando del anillo de Sense. Puede hacer unas lecturas al grado que puede identificar si estás teniendo fibrilación auricular. Creo que es una lectura de frecuencia cardíaca muy específica y profesional, al grado de poder agarrar eso. Sí, más allá del simple beat, también un tema de si ya estás entrando en una fibrilación. Ok. No, digo, no les quito nada, qué grandes equipos. Pero creo que se está volviendo muy común que compres tu teléfono con tu reloj, con tus audífonos. ¿Cómo me llevas a algo que no tiene su teléfono, sus audífonos? Sí, debes tener Amazon. Sí, features diferentes. Entonces, y gustar de la marca. O sea, yo soy usuaria de Fitbit hace 3 años y te voy a contar mi testimonio. Algunos saben que soy hipotiroidea. Sí. Y uno de los signos de que mi medicación estaba alta es porque traía las pulsaciones altas, y eso solo me di cuenta trayendo. Con el reloj. Haciendo pruebas de Fitbit. Claro. Entonces llevo, no sé si 2 o 3 años usando Fitbit, y la verdad es que yo ya me acomodé. Okay. El aire
Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Pasión al Volante 104.3 FM. Seguimos platicando un poquito con Lore de este reloj Fitbit. En el mismo tema, ¿no? Gran producto, o sea, sin problemas lo traía yo. ¿Cómo me saca? Porque además somos muy casados, ¿no? Yo soy Apple y me quedo con Apple. Yo soy Samsung y me quedo con Samsung. Ese es lo que a mí me gustaría un poquito platicar con Fitbit, que me dijo, güey, yo creo que el discurso es este o algo, sobre todo la diferencia de precio, ¿no? En el mismo tema, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tienen dispositivos con una amplia gama de precios. Sí, claro. Que a lo mejor las primeras bandas de monitoreo, que son las más económicas, también es una marca muy familiar. Entonces tienen opciones para una banda para los niños y que después puede ser montada en hacerse dispositivo cuando ya se hacen adolescente, y además tienen algunas como features de que los papás puedan saber dónde están los niños y todo. Entonces hay una amplia gama que tiene Fitbit que no todas las marcas lo tienen. Ok, bueno, oigan, a la gente que me sigue preguntando, estoy en el mural de los poblanos, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el mural de los poblanos, ya nos echamos molito de guasmole, ya probamos la cerveza de aquí del mural de los poblanos, está buenísima, vénganse, porque digo, yo sé que a Puebla no les tengo que vender el mural, pero la gente que nos escucha y nos ve más allá de Puebla, de verdad, vale mucho la pena que vengan y conozcan este lugar. No solo es la comida, el lugar es espectacular, en el centro de Puebla, en el corazón de Puebla, 5 Poniente y 16 de Septiembre, vengan y... Nosotros nos vamos a quedar aquí un ratito, si alguien quiere venir a platicar, con mucho gusto. Ahí les va la pregunta para regalar la segunda gorra de Mercedes-Benz. Esta es solo para el radio y voy a necesitar que me contesten por WhatsApp de la cabina del radio. 22-25-78-23-22. 22-25-78-23-22. ¿Cómo se llama la nueva versión de Kia Rio que se presentó esta semana? Hay un nuevo paquete de Kia Rio. ¿Cómo se llama? El primer WhatsApp que entre es para radio. Discúlpeme ahora, pero ahora es para el radio. ¿Cómo se llama la nueva versión de Kia Rio que se presentó esta semana? Y se va a llevar su gorra de Mercedes-Benz F1 esta semana. Entonces, péguenle. Ahí estás tú puesta, mi querida Dion, a ver si entra el WhatsApp, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, yo quiero lo checo. Ok. Ya te voy diciendo, de hecho, por acá tengo dos preguntas. Ah, échamelas, Dion, por favor, échamelas. Y se va a llevar su gorra de Mercedes. Mira, por acá dice, hola, buena tarde, ¿qué opinas de Taos de Volkswagen? Todavía no hay datos. Lo que se presentó de Taos fue el anuncio global de fabricación en México. Ese fue el anuncio. Las especificaciones oficiales de la marca todavía no están liberadas. Hay mucha especulación. Se habla, prácticamente se cree que va a ser el 1.4 turbo, pero hay quien está mencionando incluso que va a haber 1.2 turbo, lo que igual no sé cómo se movería esa cosa. Pero realmente no hay más que decir hoy de Taos, más que es un producto global fabricado en México. También va a haber una opción para mercados emergentes que se va a fabricar en Argentina. Pero el anuncio ahorita solo fue... el anuncio global del producto global que se fabricará en la planta de Puebla. No hay más de Taos, ¿no? La otra, Dioncita, por favor. Okay. Y por acá nos dicen saludos desde Tehuacán, donde me darán información para un DAI-10 hashback, si me lo recomiendan. Mucho, mucho, mucho. Aquí en este programa somos fans del I-10. No sé si haya piso de ventas en Hyundai en Tehuacán. Perdóname la ignorancia, no lo sé, pero en el esquema que estamos hoy de pandemia, todas las marcas han mudado hacia la venta digital. Entonces yo lo que te recomendaría es que entres a la página de Hyundai en México, empieces a hacer ahí tu cotización del coche y es muy probable que ahí lo tienes y ya ellos te puedan decir bien dónde sería la entrega física del coche. Es lo que yo te recomendaría, amigo. ¿Alguno más de este guión? Respuestas en la pregunta. El primer WhatsApp que haya entrado con la respuesta, échamela, por favor. Mira, dice paquete X-Pack. ¿Con X lo puso? Ajá. No, no es con X, ese está mal. Sería la entrega física del coche. Ok, por acá dice X-Pack. Yo lo dije. Acá dice otro X-Pack Río, pero pone una S, luego Pack CK y luego Río. Ese es el ganador. Si es el primero que entró como X-Pack con CK, ese es el ganador. No era con ese. Ah, perdón. ¿Y no hay uno como lo dije yo? No. Ah, qué bruto eres, bebé. Pues el primero que haya escuchado lo que dije y lo ponga el 22, 25, 78, 23, 22,
se lleva su gorro oficial del equipo de Fórmula 1 de Mercedes-Benz. Pues a ver si llega de aquí lo que termine el programa, porque sigue estando mal. Ok, ya lo acabo de decir. Ya, si así no se lo ganan con mi ayudota y con mi regadota, pues ya no sé qué hacer por ustedes. Ya dijiste cómo se escribió, cómo fue todo y sigue siendo mal. Ok. Fernando Broca nos dice, yo tengo un Fitbit y es muy superior al iWatch, ok, es marca especializada y lo veo compitiendo más con Polar y con Garmin, okay. Sí, de acuerdo, sí, creo que tal vez yo estoy un poquito equivocado en quererlo poner a competir con los paquetes de equipo que se representan las marcas o las plataformas de celulares, cuando su pleito es más bien con Polar y con Garmin, ¿no? Totalmente de acuerdo. Grace Landa, qué rico, muchas gracias Grace, a la orden, aquí estamos. Fórmula 1 ya terminó la calificación, bueno, desde hace rato hubo ya la calificación para el Gran Premio de Portugal. Vamos antes de entrar a eso, qué terrible virus es el apellido Stroll para la Fórmula 1. Ocultaron el positivo de Lance Stroll para que el niño pudiera correr. Si no se siente mal el niño, lo meten al autódromo y lo ponen a correr. Y eso está terrible. El hecho que solo haya venido una amonestación de parte de FIA, cuando pudo poner en riesgo a gran parte de los pilotos de Fórmula 1, está terrible. ¿Y qué significa eso? Que el equipo Racing Point, próximamente Aston Martin el próximo año, está operado a capricho del señor Stroll. Checo está demostrando, y aquí hay que quitar los nacionalismos, que es mexicano, pero es que Checo está demostrando mucho más manos, está aportando mucho más puntos al equipo, a pesar de no haber corrido dos carreras por sí, también su tema de COVID con mucha irresponsabilidad, pero haber querido ocultar el positivo de Lance previo a la anterior carrera es muy grave, muy, 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 muy grave, y no sé qué medidas va a tomar Aston Martin para que el control y dirección del equipo el próximo año no pase por los caprichos de este señor. No puedes operar así con que pues, el piloto va a ser mi hijo, escondo estos temas. La comunicación del equipo la dedico a decir que qué grande es mi hijo y que aunque Checo es el chido, el que está trayendo puntos, pero el chino, digo, el chido, perdón, ahí viene la multa. Pero el chido es mi hijo. Entonces, espero que Aston Martin tome las riendas del equipo, sea quien tome las decisiones y ya hagan a un lado y que el señor Stroll se dedique a meterle varo y punto. Eso por un lado. Y luego, pues ya hubo calificación. Otra vez Checo demostró que es el mejor piloto del equipo. Va a arrancar en la quinta posición. Al final, en la última vuelta de la calificación, parecía que Valtteri Bottas iba a ser quien se llevara la pole position, pero se la volvió a aplicar Hamilton. Bottas ha de estar muy enojado, lo que le sigue ahorita, porque ya prácticamente la pole era de él, y en la última vuelta Lewis Hamilton le quitó la posición de arranque. Tercero viene Max Verstappen, se metió Leclerc se metió adelante de Checo. Qué bueno es ver un Ferrari otra vez ahí cerca de las primeras posiciones, no sé en carrera cómo les va a ir, en carrera le han pasado muy mal los Ferraris este año. Entonces, puede ser, digo, siempre es bueno ver Ferraris ahí, pero pues a ver cómo le va. Creo que en la arrancada Checo puede tragarse a Leclerc. Sí creo que lo puede hacer. No tiene ahora enfrente a Bottas, que siempre cuando Sergio Pérez arranca atrás de Valtteri Bottas, esas malas arrancadas de Bottas siempre le han implicado tener que reducir y ya no poder tener toda la entrega de potencia a la hora de la arrancada para este nuevo Gran Premio de Portugal. Ya saben, la transmisión por Fox Sports, quien tenga los paquetes premium de Fox Sports podrán verla en vivo, y tanto en los de películas como en los de deportes, ahí tienen la transmisión de este Gran Premio de Portugal. Se nos acabó. Sigue en el aire a dónde se va a colocar Checo el próximo año. Va a haber Checo el próximo año. Tal vez la decisión hoy queda reducida a Red Bull y a Williams. Ya Toto Wolff, que tiene mucha injerencia en las decisiones de Williams, ha dicho, no me voy a meter, si Williams quiere a Checo, no nos vamos a meter y lo vamos a aceptar. Entonces, creo que se reducen las opciones a Red Bull y a Williams. Entonces, muchísimas gracias a la gente del Facebook. Yo me comunico con la... si entró uno, algún ganador entró, John. Después de la confusión y de lo que dijiste al aire y demás, hubo quien contestó como dijiste. Bueno, el primero, mándale la información que a partir del miércoles a las 2 de la tarde puede pasar por su gorra ahí a las instalaciones de 5 Radio en Avenida 15 de Mayo frente a Plaza San Pedro. Al que tú veas que fue el primero que contestó correctamente, por favor le das esa información, mi querida Dion. Después del aire y demás, hubo quien
de que el miércoles después de las 2 de la tarde tienen su gorra. El primero mándale la información. ¿Sale? Que el miércoles... Francisco Javier nos pregunta, ¿cuál será la mejor para Checo? Obviamente Red Bull. Obviamente Red Bull va a tener mucho mejor coche, mucho mejor motor que el Williams. Williams viene en una reestructura, ya no le pertenece a la familia Williams, ya no se va a llamar Williams, creo. Pero sí, la mejor opción iba a ser Red Bull, que no sigue descartada, sigue abierta. O sea, Red Bull sigue platicando con Checo, entonces habrá que ver eso. Pero la misma opción de Haas sigue abierta. Haas sigue abierta la posibilidad, entonces, pero ya eso le va a restar mucha competitividad a lo que hoy está mostrando. O sea, lleva muchas carreras metiendo puntos. Muchas carreras arrancando atrasito del pleito Mercedes-Benz Red Bull, atrasito viene Checo. Entonces, creo que ya valdría la pena ofrecerle un coche competitivo, pero competitivo de campeonato. Mi querido Fernando Broca, ¿qué es eso? No lo puedo ver. Vida y estilo del... Ah, mira, ya te están haciendo promoción, mi Lore. Ya se fue. Gracias a todos. Ya tienes aquí a tus seguidores. Entonces... Creo que ya valdría la pena ofrecerle. Está bien. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Lore Velasco, tus redes. Lore Viajando, perdón, tus redes, por favor. ¿Qué es eso? No lo puedo ver. Gracias, mira, me encuentran en Lore Viajando, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y en Vida y Estilo MX también, con todas las reseñas de dónde hemos viajado, de dónde hemos comido y lo que estamos probando. Ya llévame. Está bien. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Lore Velasco. Bueno, ya tenemos viaje tú y yo como en 2 semanas, ¿no? Sí, ya. Se puede decir. Sí, vamos a Tepoztlán con Acura. Ok, perfecto. Va, buenísimo. Muchísimas gracias, Lore. Te mando un beso. Nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días. Dion Peduzzi en los controles allá en la cabina de Pasión FM. Julio Báez aquí en la producción de video desde Facebook Live. Un enorme agradecimiento al Mural de los Poblanos por habernos recibido el día de hoy, por habernos atendido el día de hoy. Es de esos lugares que me gusta venir porque no me tienen que convencer para hablar bien de ellos, para venderlos. Vengo convencido de lo que se come aquí, vengo convencido del lugar, de la atención, del servicio, y no me queda más que recomendarlos e invitarlos a que vengan a esta temporada de Mole de Caderas a comer este espectacular platillo aquí en el Mural de los Poblanos. Se nos acabó el programa, nos escuchamos dentro de 8 días. Esta semana vamos a manejar Volvo S60, vamos a tener a prueba también C4 eléctrica de Jack, tenemos Suzuki Ertiga, seguimos con las versiones de Kia Rio, y vamos a viajar, tenemos ya el primer viaje de marca con FCA para conocer el nuevo producto de Fiat Argo. Vamos a conocer el Fiat Argo. Entonces, como siempre, muchísima información para dentro de 8 días. Las redes siguen, como siempre, M Bravo Media en YouTube, Instagram y Twitter. Y M Bravo Cars aquí en su página de Facebook. Yo soy Manuel Bravo de la Vega. Esto fue Pasión al Volante por Pasión FM, Vive FM. Los quiero mil, nunca cambien.